Es el trabajo de un año. Creo que hemos demostrado ser los mejores de principio a fin. Hemos podido armar un equipo. La dirigencia con Daniel a cabeza siempre nos ha apoyado. Y sobre todo que como club hemos entendido que las vanidades y los egos en este club tienen que quedarse afuera. Si entendemos eso, el club va a ser protagonista todos los años. Recién hablabas un poco de lo que has vivido, estar con tu familia acá, dar la vuelta olímpica. Para vos, Vasco, me imagino que es algo impagable y muy lindo de disfrutar. Sí, bueno, terminó el partido, la emoción que tenía que tener. Y bueno, y ahora a tratar de disfrutar lo que tenemos que disfrutar y mañana tempranito a la tarde pensar en Central. ¿Lo criticaron demasiado en el año? Estamos en un club que tiene crítica, que tiene elogio, un año político. Nosotros siempre fuimos fuertes y sabíamos que nos tenemos que aislar de los entornos. ¿Y eso fue lo más importante, saber levantarse en momento justo? El equipo siempre ha mostrado carácter, mucha personalidad. Y los jugadores han defendido los colores de este club como ninguno. En un año difícil, en un año político, en un año en el cual el único grande que no había conseguido títulos hace 4 años era Boca, y se animaron a jugar. Y bien o mal, pero se animaron a jugar. ¿De quién te acordás en este momento? De la familia, de los jugadores, de todos los que apoyaron y están ahí.